escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. ¿Qué tal si los profetas, apóstoles y otros hombres de Dios en los tiempos bíblicos hubieran tenido una tendencia de apreciar y honrar de gran forma a los líderes, al punto de defenderlos, justificarlos y poner a un lado sus faltas y errores? ¿Por qué no debemos actuar de esta manera? Número uno, por el propio bienestar de estos líderes, que puede llegar a ser autoconfiados, creerse excepcionales y no recibir consejos de nadie. La segunda razón, por el bienestar de la iglesia, por seguramente el líder deja rastros atrás, que ahora están infundidos en la obra, perjudicándola. La tercera razón, porque lo que buscamos sobre todo es agradar a Dios y darle gloria a Él, creyendo y viviendo de la mejor manera que sea posible sobre este planeta. El hecho es que Esdras, y después lo veremos en Nehemías también, no tenían esa tendencia. Al contrario, su amor y fidelidad a Dios no les permitían tolerar cosas que no le honraban. Al principiar el capítulo 9 de Esdras, hay algunos príncipes, buenos líderes, que están preocupados por algo que está sucediendo entre ellos. Otros sacerdotes, levitas, príncipes y gobernadores seguramente están influyendo el pueblo en general en un error que están cometiendo. Han caído en una trampa vieja, no solamente por no separarse de los pueblos idólatras, sino por mezclarse en matrimonio con ellos. Observa el proceso que están tomando. 1. No separarse. 2. Se unen en matrimonio. Y 3. Hacen conforme a sus abominaciones. Así es el camino a la corrupción espiritual. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos en el libro de Esdras y estamos para ver algunas cosas muy importantes, como siempre, en la palabra de Dios. La historia de Esdras es muy bueno, nos habla de muchos principios espirituales que nos valen para el día de hoy.
vamos a estar muy atentos una vez más de ver a Dios, su carácter, sus atributos en el estudio, porque la Biblia le revela. En medio de las historias vemos cómo Dios reacciona y podemos saber lo que es lo que le complace y lo que no. Así es que poco a poco podemos desarrollar una idea, o mejor dicho, un concepto de Dios que sea 100% bíblico. Y esto es lo más importante al estar estudiando la palabra. Pero claro, debemos conocer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Si somos cristianos, pues, es necesario tener el concepto de lo que Dios está haciendo, el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios en la eternidad concibió este plan. Y nosotros empezamos a verlo desarrollar en el libro de Génesis. Por eso es necesario ver todo el Antiguo Testamento para ver cómo se desarrolla este plan. Y entramos en el Nuevo Testamento con ese trasfondo y lo entenderemos mucho mejor si hemos estudiado el Antiguo Testamento. Estamos para ver los caminos de Dios, que es tan fascinante. Para mí, es una de las cosas que me alegra al leer la Biblia, ver cómo Dios obra, porque es tan diferente, porque es una forma muy extraña para el hombre, para la humanidad. El hombre no hace como Dios, pero Dios dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que Él obra diferentemente, pero de una forma muchas veces mejor, incomparable mejor que lo que pueda hacer el hombre. En este estudio bíblico no estamos hablando al intelecto principalmente. No, sí, tenemos que usar la mente. La mente debe ser dedicada a Dios. Y debemos, como dice la palabra de Dios, amar a Dios con toda nuestra mente. Así que tenemos que ejercitar la mente en las cosas de Dios. Pero la Biblia va mucho más allá de lo que nuestra mente puede concebir. La Biblia habla al corazón. Y pues estamos aquí para eso. Para que lo que leemos, lo que consideramos, lo que aprendemos, penetra a una profundidad de nuestro ser, al llegar al centro de nuestro ser. La Biblia no es un libro principalmente para las emociones, aunque nosotros nos emocionamos mucho en las cosas de Dios. Pero el asunto no es intentar de tocar las emociones de las personas. Otra vez, es para llegar a la profundidad del ser. Algo que solamente podemos captar con el espíritu. Algo que penetra al corazón y permanece con nosotros para siempre. Las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Muy bien, pues vamos entonces metiéndonos en el libro de Esdras, la palabra de Dios. Dios escribe sus historias en las vidas de personas, y hemos visto por todo ese estudio de los libros históricos, Dios obrando de esta forma, usando gente. ¿No te recuerdas que Pablo dijo que vosotros sois nuestra carta? ¿Eh? Nuestra carta, vosotros, las personas.
Dice, no tenemos nosotros que dar carta de recomendación. Este era el asunto que estaba enfrentando Pablo. Dice, vosotros sois nuestra carta. De igual manera, el Espíritu Santo está escribiendo su historia con personas. Pero era necesario que alguien escriba estas historias también. Pero el autor es el Espíritu Santo, moviendo personas, poniéndoles en diferentes circunstancias para que podamos nosotros hoy en día aprovechar porque la palabra fue escrito por hombres. Pero el autor es el Espíritu Santo. Bien, vamos a aprender de esas. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir, bueno, vamos a reconocer las características positivas de todas las personas y pasar por alto sus errores. ¿Podemos decir esto? O, al cabo, como un pueblo, tenemos que ser unidos. Vemos cuánto ellos nos han ayudado, pudiera decir Esdras en su día. Las personas con quien está tratando ahora, pudiera decir Esdras, bueno, nos han ayudado a reedificar el templo, han estado cooperando con nosotros, vamos a pasar por alto lo que están haciendo. Y nos han ayudado a situarnos de nuevo en la tierra prometida. Al fin y al cabo, no debemos ser gente legalista. No, 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 no. La palabra legalista refiere a pensar que la salvación se encuentra por buenas obras, por cumplir la ley. Pero hay gente que lo están usando esa palabra hoy en día mucho para hablar de altos estándares. ¿Qué es el término? Este término legalista muchas veces es pronunciado ahora y que no es en verdad legalismo, sino es mantener altos estándares. Y no debemos confundir las dos cosas. Una cosa es mala, la otra es buena. De mantener altos estándares es bueno. De creer que vamos a ser salvados por guardar la ley es malo. Y nos enseña Esdras de otra manera lo que vamos aprendiendo en este libro. Un obispo de la iglesia anglicano del siglo XVIII escribió un libro importante. Se llama Advertencias a la Iglesia por R.C. Riley. Os recomiendo el libro en que él enfatizó que la verdad es más importante que la unión. Mucho más importante. Lo voy a repetir. Él lo escribió y lo enfatizó en el libro. Porque hay algunos que buscan la unidad a todo costo. Él dice no. Tenemos que mantener la verdad sobre todo. Y si esta causa desunión, si esta causa división, que así sea. Porque no podemos comprometer la verdad. No estoy hablando de opiniones. Estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios. Hay algunos que se dividen porque tienen diferentes opiniones. No, estoy hablando de la verdad claramente revelada en la palabra de Dios. Esta palabra, esta verdad, es más importante que la unión. Y si causa división, que así sea. Porque tenemos que mantener a la verdad. Tenemos que amar a la verdad. Es importantísimo que amemos la verdad. No voy a hablar más de eso, aunque pudiera. Cuando menos 15, 20 minutos hablar de este asunto ahora, pero no lo voy a hacer, solamente lo pongo delante de vosotros para que lo consideréis. La Biblia habla de amar a la verdad, y si no amemos la verdad, vamos a ser engañados, y esto costará
nos costará para siempre desviarnos de la verdad. Bueno, en versículo 3 vamos a ver cómo reacciona Esdras al problema de que hemos hablado en la introducción de este capítulo, hablando de algo que había pasado, que gente importante y muchas gentes importantes que han venido de Babilonia de vuelta están en Israel ahora y ¿qué hacen? Toman esposas entre la gente pagana en la tierra. Se casan, se unen en matrimonio con ellos. Y este es un error muy antiguo que ha causado mucho daño en el pasado en Israel. Lo están entrando en eso otra vez y esto es más mal todavía porque acaba de librarlos Dios de Babilonia. Dejarles con libertad entrar en su tierra, su patria otra vez. ¿Y ahora qué están haciendo? En lugar de estar agradecidos y vivir una vida que hace que Dios sea contento, empiezan a entrar en dificultades. Y Dios no está contento por lo que están haciendo. Bien, vamos a ver cómo reacciona Esdras en versículo 3 a este pecado, a esta unión que están haciendo, a ese pecado de no apartarse, vivir separadamente de los paganos, sino que están uniendo con ellos en matrimonio y terminan haciendo ¿qué? Como dice en versículo 1, y hacen conforme a sus abominaciones. Esa es siempre la cosa. No se aparte, empiece a tener muchos tratos con ellos, hasta casarse con ellos. ¿Y qué es lo tercero que hacen? Lo mismo que los paganos, conforme a sus abominaciones. Ellos no están influyendo a los paganos, sino los paganos están influyéndoles a ellos. Esto siempre pasa. Cuando hay un compromiso de esta clase, perdemos siempre. No debemos entrar en este tipo de compromisos. Nos puede dañar eternamente. Versículo 3, Esdras lo oye y ¿qué hace? Como he dicho en el principio, vamos a ignorar, pasar esto por alto. Entre los líderes que están haciendo estas cosas, han sido buenas gentes, nos han ayudado mucho, han venido aquí a la tierra prometida, a su patria otra vez, y nos han ayudado. Bueno, no voy a repetir todo lo que ya he dicho, pero quiero enfatizarlo. No habló Esdras así, sino él mismo dice, versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Así dijo y hizo el siervo de Dios. En otras palabras, hizo lo correcto, como cualquier líder debe reaccionar. El que no toma estas cosas en serio, como he dicho, no ama a la verdad. Es un humanista que ama a la gente más que a Dios. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Un poco radical, ¿no? No, sino es una reacción digna de un hombre que ama a Dios y ama a su pueblo también, queriendo evitar un desastre espiritual entre ellos. No vaya a decir el hombre que reacciona de esta forma, o el predicador que predica
duramente contra el pecado, no vaya a decir, es que no nos quiere. No, no, porque habla así, esta es la prueba que sí te quiere. Y no quiere verte perder la espiritualidad por meterse en pecados o cosas del mundo. Debemos dar gracias a Dios cuando hay un predicador así entre nosotros. Gracias a Dios que hay los que sienten como Esdras. Y hay en ese día, se juntan con él y le apoyan. Hay también hoy esa gente, gracias a Dios. Versículo 4 dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel. En otras palabras, temían la verdad a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, gracias a Dios, digo, por esa gente. Fíjate cómo desánimo trae a los que teman las palabras de Dios. Cuánto desánimo hay y que trae a los que teman la palabra de Jehová. La palabra aquí, en versículo 4, se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel. La palabra mejor traducido aquí en hebreo es temblaban ante las palabras del Dios de Israel. Si tienes una Biblia de las Américas, verás que así dice. Y esta reacción era correcta. ¿No fue suficiente los 70 años de cautiverio en Babilonia para esa gente? ¿No aprendieron por ser derrotados y perder su patria? Por estas cosas Dios les envió al cautiverio. Pero hay hombres que jamás aprenden las lecciones de la historia. Son tristemente fracasados y por eso debemos saber que el que pone su esperanza en el hombre estará desilusionado drásticamente un día. Como he dicho al principio, alabando a los hombres. ¡Ay, qué bueno ha sido esta persona! Y esto no es malo, ¿verdad? Tanto, aunque sí debemos tener límites del crédito que damos a los hombres. Demos mejor gracias a Dios. Pero el problema es ignorar las faltas de tal persona, las cosas en su vida que no son correctas. En verdad son pecados. Y dice, bueno, de todos modos, lo pasamos por alto. No, no, no. Así es él. No, 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 no. Él no debe ser así. Dios nos liberta de estas cosas. Bien. Este se sentó atónito, dice, hasta el holocausto diario que se hacía en la mañana y por la tarde. Él se sentó así hasta el holocausto de la tarde. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, ¿dónde estaríamos? Lo digo en relación al holocausto que se hacía dos veces al día, representando una sombra de la mañana y de la tarde, sacrificios que nos recuerda diariamente. Los recordaba a ellos diariamente de la necesidad de alguien y un sacrificio para tomar su lugar y pagar por sus pecados con la muerte. Y vemos eso. Él estuvo mal hasta el sacrificio, el holocausto de la tarde. Al sentirnos mal, al arrepentirnos, al reaccionar a lo que está pasando, al pecado y la maldad que está entrando en Israel, muy bien. Pero entonces, ya una vez que hemos sentido y hemos reconocido el pecado, entonces debemos saber que
hay un sacrificio por el pecado que Cristo pagó por nuestros pecados. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, ¿dónde estaríamos? En versículo 5, ya rasgado su vestido y su manta, y su manto se levanta. Pero otra vez cae de rodillas y levanta sus manos al Señor. Leeremos versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré otra vez, ¿ves? Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Estoy avergonzado, dice, y confuso. ¿Qué reacción, verdad? ¿Cómo identifica este hombre piadoso con el Señor? Porque es exactamente reflejando el disgusto del Señor. También se identifica con el pecado de su pueblo. No se aparta en su oración de sus propios pecados. Se identifica. ¡Qué clara visión tenía por lo terrible que es el pecado! ¡Y qué golpe severo al nuevo esfuerzo de restaurar el estado espiritual de Israel! Más horrible fue que los más influyentes dirigían a los otros en este camino, en esos pecados. ¡Qué peso cayó sobre ellas! Más allá de lo que podía manifestar por rasgar su vestido y manto, arrancando el pelo de la cabeza y la barba. ¿Cómo tembló la gente? La gente en general. ¿Qué puede Esdras decir al Dios de Israel en ese momento? Es más que el hombre puede llevar. De estas personas debemos aprender. De Esdras y los que le acompañaban en su disgusto, en su tristeza por el pecado. Con tal celo, con tal cielo, igual Jesús caminó en las calles de Jerusalén y entró en el templo con un látigo y echó afuera a los que estaban haciendo negocios ahí. El celo de Dios. Es necesario que hombres hoy en día manifiestan este celo, celosos por Dios. En versículo 7 veremos que Esdras tampoco se justifica a sí mismo. Desde los días de nuestros padres, dice Esdras, hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. Oh, eso pasó muchas veces. A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. ¿Ves? Él se identifica con el pueblo, reconoce su pecado a través de los años, como Dios levantó enemigos contra ellos y últimamente el enemigo fue Babilonia, que los llevó en el cautiverio, fuera de su patria. La historia de su pueblo es una historia de culpa
que ha causado gran sufrimiento por la espada, el cautiverio, el saqueo y una vergüenza en público entre todas las naciones. Versículo 8. Y ahora por un breve momento, ya apenas habían venido del cautiverio donde había estado 70 años. Y ahora, dice, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase en un remanente libre. Muchos murieron. Y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Solamente resta un remanente que sobrevive, que apenas han experimentado un alivio y un refugio otorgado por el Señor. Pero en versículo 9 dice, porque siervos somos, no han sido completamente libertados. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. No son libres todavía, sino sujetos a los persas. Pero tocados por Dios los persas para tener misericordia de los judíos. Han vivido un buen tiempo, reedificando el templo, restaurando las ruinas y los muros de Jerusalén. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Mire cómo él lo dice. Él ha sido muy piadoso, muy fiel, pero se identifica con su pueblo. No puede estar contento por su propia situación, sino tiene carga por su pueblo. Nadie es una isla, ha dicho un hombre famoso. Nadie es una isla. Estamos habitando entre un pueblo que es nuestro. Pertenecemos a este pueblo. Y a menos que ellos sean librados, no podemos estar contentos por nosotros y nuestra situación. Completamente digo, sí, podemos dar gracias a Dios, debemos tener gratitud, pero está siempre sobre nosotros un peso, que es una carga para nuestro pueblo. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la iglesia en parte. Estoy hablando también de la sociedad alrededor de nosotros que no quiere reconocer a Dios, que le incita a la ira por su manera de vivir, por las falsas doctrinas que existe. Ah, bueno, muchas cosas que pesan. Estamos muy agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si somos un pueblo sincero, si somos individuos que queremos alabar y glorificar a Dios, qué bueno que así es. El Espíritu Santo está obrando en nosotros y por eso y no por otra cosa. Hemos quedado fiel, pero tenemos carga por la iglesia y tenemos que orar que Dios obra en nuestros días y que hay una reavivamiento en la iglesia de hoy, porque la iglesia, bueno, no estoy hablando de todos en ninguna manera, pero la iglesia en gran parte está sufriendo por los errores que se han divulgado hoy en día, cosas que no nos ayudan en
la vida cristiana, sino son cosas que nos molesta, que están, que no nos deja avanzar a donde pudiéramos avanzar si fueran estas cosas limpiadas de la iglesia. Bien, ¿dónde estoy? Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra y la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos. ¿Está acordándoles de cuando entraron apenas en Canaán? La inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que se ha llenado de uno a otro extremo con esa inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, Dios los dijo desde un principio, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Es del tiempo del primer patriarca Abraham. Había precauciones de no tomar esposas de las mujeres cananitas. Abraham pudo observar sus prácticas por vivir entre ellos y su idolatría, y por eso mandó a su siervo lejos, buscando una esposa para su hijo Jacob, Isaac. Jacob de igual manera fue al mismo lugar donde fue el siervo de Abraham, buscando una esposa, y su hermano Esaú, por otro lado, dio tristeza a sus padres por haber casado entre la gente de la tierra. Durante la historia había grandes fracasos por haber casado entre los cananitas, y Dios les dio profetas avisando contra la práctica de casarse entre ellas. Bien, después de caer bajo la espada de Babilonia y estar en cautiverio por 70 años, cuando ya apenas empezaron a experimentar un alivio en su propia patria, se descubre que muchos israelitas han casado con ellas y también hallaron esposas para sus hijos entre ellos. Los que reportaron a Esdras usaron esta expresión: el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Buena manera de hablar de este compromiso entre creyentes y incrédulos, cristianos y paganos. Escucha, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Pues sí, Dios siempre quería que su pueblo fuese santo, totalmente consagrado para Él. Una lealtad a la gente del mundo y sus costumbres nunca fue permitido. Hubo este problema al salir de Egipto, porque muchos egipcios fueron con ellos. Y dice en Éxodo 12:38, si quiere apuntarlo para estudiarlo, dice allí: cuando apenas salieron de Egipto, subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. En el desierto hubo un caso de blasfemia por un hijo de un egipcio casado con una israelita. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre con mayúscula.
y maldijo. Éxodo 24, 10, para que lo estudies. Hubo una mezcla en el norte de Israel en los días de Elías, con extranjeros y sus religiones. Y Elías les desafió con esta pregunta. Primero de Reyes 18, 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Después, cuando los asirios conquistaron a Israel del norte, extranjeros habitaban su tierra. Y hubo una mezcla de raza y de religión. Tú lo puedes leer en 2 de Reyes, capítulo 17 y versículo 24. Ya hemos estudiado en este libro de los problemas que causaron. Digo, ahí ya que han vuelto a Israel, eran esas gentes, esta mezcla, allí que opusieron a los judíos al volver a su patria. Ya hemos estudiado en este libro de ellos. En Apocalipsis, Jesús habló a una iglesia tibia, ¿recuerda? Ni frío ni caliente, que se habían desenfriado, habían enfriado, quiero decir. No, no es que estaban calientes, había enfriado. No, este no fue el caso. El caliente fue mezclado con el frío y causó agua tibia. En Apocalipsis, capítulo 3, lo puedes leer. Ni frío ni caliente, que habían comprometido con el mundo. Había un compromiso allí con la sociedad de Laodicea. Y por eso había esa frialdad, no, esta condición tibia. Donde quiera y cuando sea una mezcla, es algo que siempre perjudica el pueblo de Dios. Tenemos que mantenernos puros en el Espíritu, siguiendo solamente al Señor. Si tú estás pensando en cuánto del mundo puedes tú experimentar y todavía ser cristiano, tú estás en el peligro de que estoy hablando. Mezclarte y llegar a ser tibio en tu vida espiritual. Tenemos que estar 100% caliente siguiendo el Señor. Esto exclama Dios, pero no hay manera de presentarle esta caída e infidelidad. Versículo 13, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, mucho menos, y nos diste un remanente como este. Ha sido misericordioso el Señor. Él calcula que el castigo que Dios les ha dado es leve, comparado con el pecado del pueblo. Dios era misericordioso al dejar un remanente vivo. Este debe ser el punto de vista de todos los cristianos hoy en día. Sigo molesto por lo que escribió un pastor de una gran iglesia en un libro llamado El Amor Gana, que fue vendido a millones de lectores. Él escribió en ese libro y lo enfatizó. El castigo del infierno, escucha cómo escribió, escucha este error, escúchelo bien. El castigo del infierno eterno es desproporcionado que el pecado cometido. ¡Qué error! ¡Qué horror! Él vio que el infierno era demasiado
demasiado castigo por el pecado. La verdad es exactamente lo opuesto. Al contrario, el infierno no es suficiente castigo, aunque sea por una eternidad, en comparación con nuestro pecado, porque hemos pecado contra un Dios santo. ¿Ves cómo lo ve aquí? Esas, dice, nos has tratado levemente. No tenía el corazón de Esdras, este autor. Y tenía una iglesia grande, creo que oí que tenía 10,000 miembros. Pretendiendo ser evangélico aún. ¡Qué barbaridad! Y desprecia el valor. Fíjate, lo que está diciendo al decir esto, lo voy a repetir para que esté fresco en nuestra mente y entonces voy a hacer unos comentarios. El castigo del infierno eterno es desproporcionado que el pecado cometido. No tenía el corazón de Esdras. Y desprecia el valor de la sangre de Cristo derramada. Un pecador en la isla de Lewis clamó, el infierno es demasiado bueno para mí. El que ha visto su pecado es lo que ve. Esta es una persona que ha percibido bien la gravedad de su pecado. Lo ha valorado bien. El infierno es demasiado bueno para mí. Cada uno que ha recibido el perdón de Dios debe quedarse asombrado de que Dios le podría perdonar. La verdad es que sí, pero la verdad también es que nuestros pecados merecen mucho más que cualquier castigo que podamos recibir. 14. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? ¿No va a haber un castigo peor todavía que se acaba con nosotros, que nos aniquila? Podemos entender por qué reaccionó Esdras de una forma tan drástica. Por el pecado que hay delante de él en su día, lo de emparentar con pueblos que cometan estas abominaciones. Él cree que Dios tendría razón en aniquilarles totalmente, sin dejar un remanente, como lo había hecho hasta su día. 15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Es el último versículo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, hénos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esto se entiende la justicia de Dios. Tenemos que ver en el día de hoy bastante enseñanza sobre este atributo de Dios, ya que hemos oído una enseñanza desequilibrada sobre el amor de Dios. Aún no lo expreso bien al llamarlo el amor de Dios, porque el amor que está publicado no es el amor de Dios, sino un amor humanista. Ensalza a los hombres y insulta a Dios. Tú eres justo, dice Esdras. La justicia que ha aplicado a Israel en dejarlos desmenuzados a un remanente fue recta. Pedro supo que el pecado nos separa de Dios al decir a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En Lucas 5:8, el capítulo entero de que hemos estudiado fue dedicado a expresar lo terrible que fue el pecado cometido. Solo hay un remedio. Lo que costó a Jesús toda gota de sangre. Un precio incalculable. Y por lo cual podemos
malísimos que hemos sido, acercarnos a Dios. Gracias a Dios por Cristo. Gracias por la cruz. Gracias por derramar su sangre de vida por nuestros pecados. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Que nos acerquemos más y más a Él, confiando solamente en Él, apartándonos del mundo y del pecado. Hasta la próxima vez.